¿Qué tal, mis amigos? Aquí les traigo un tips de cómo marinar o preparar una carne para asar. Es bien facilito y bien práctico y rápido. El ingrediente principal que yo uso para ablandar natural esta carne es triturar como un cuarto de taza de papaya. Esto, así natural, solo lo trituras y lo que vas a hacer es untarlo con la yema de tus dedos. Pues para eso yo voy a ocupar sal de grano, puede ser de su preferencia, pero pues sale más rica así con la sal de grano. Un poquito de pimienta, igual al gusto. Y lo que vamos a hacer, lo que agarremos con la yema de los dedos, es untarle al bistec para asar. Miren qué preciosura de carne. Esta carne la compré en el mercado. Muy rica. Y le mando un saludo a todos los que me ven ahí en el mercado también. Que todos me apoyan también de la frutería, cremería, pollería, carnicería. Un saludo para todos ellos. Igual del otro lado. Un poquito de pimienta. Y lo mismo, lo que agarremos con la yema de los dedos. Y esto lo vamos a dejar reposar alguna hora. Quiero que sepan, mis amigos, que ese tip que les estoy dando de la papaya, no crean que les va a salir el sabor. Es un ablandador totalmente natural y para nada sale el sabor a papaya. Todo se pierde en la cocción cuando lo estamos asando la carne. Riquísimos estos bisteces, miren. Y así sucesivamente los vamos a estar haciendo. Y pues aquí ya voy a terminar de marinar esta carne deliciosa. Así es que esto lo vamos a guardar en el refri por una hora. Y créanme, mis amigos, que este tip es 100%, me lo dio varios taqueros, me dieron este tip, así es que de verdad que sí sirve y sí funciona. Así es que yo espero que a ustedes les sirva también y lo hagan y lo preparen.